¿Qué tal, amigos del llano? Les habla Don Pija. Bienvenidos una vez más a su programa Sabaneando con Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Trinidad Casanares, donde se está llevando la segunda feria agroindustrial aquí en este momento en la manga de Coleo. Hoy me encuentro con un invitado muy especial, pues él ha venido acá a exposición de su producto aquí en la manga de Coleo, en la segunda feria agroindustrial. Bienvenido, familia, Don Leo, ¿cómo está? Bienvenido al programa de Sabaneando con Don Pija, ¿cómo está? Oiga, muchísimas gracias, Don Pija, de verdad que tenía muchísimas ganas de conocerlo personalmente. Muchas gracias, y estamos acá con nuestra empresa que se llama Soagrocas. Es una empresa aguazuleña 100%, y atendimos la invitación de Carlos y de Johnny, pues, para participar acá, trayendo pues toda la línea que comercializamos nosotros, Don Pija. Ah, bueno, familia, bueno, cuéntenos un poco, porque yo lo veo que usted tiene algo aquí que tiene pasto, tiene semillas y todo eso. A todos los televidentes que en este momento nos están viendo por diferentes partes del país, por su canal Surán. Nuestro canal Surán es un canal que está difundiendo nuestra cultura, impulsando lo que es la ganadería, lo que es la cultura. Bueno, cuéntenos qué es lo que tiene ahí, que yo lo veo que está como usted tiene algo como un chino alzado ahí. ¿Cómo está? Bueno. Claro, Pija, mire, nosotros estamos distribuyendo aquí para Casanare y para los Llanos Orientales unas semillas de pasto que son importadas de Brasil. Tenemos diferentes variedades de pastos adaptadas a clima caliente casanareño, como son toda la línea de Brachiaria de Cumbens, Brachiaria Brisanta, tenemos las guineas, tenemos el pasto humidícola, tenemos también el pasto llanero, que es muy utilizado por acá, y pues básicamente venimos ofreciendo y mostrando toda la línea de semillas que tenemos para nuestros ganaderos. También tenemos otra línea que son la de medicamentos veterinarios, porque pues nosotros prestamos asistencia técnica para todo el tema de ganadería. Entonces tenemos, aparte de las semillas, tenemos también medicamentos, asistencia técnica, y estamos aquí para servirles a toda la comunidad de Trinidad y el departamento de Casanare, Arauca, Meta y en todas partes donde nos ven, Don Pija. Bueno, familia, eso es buenísimo, porque eso usted trae pasto para engorde. Por lo menos yo soy flaco, ¿verdad que puedo también comer pasto ese para yo engordar un poquito? Claro, Pija, y venga, le tengo un producto de M2. Sí, mejor dicho, a todos los televidentes que en este momento nos están viendo por diferentes cables del municipio, del departamento de Casanare, él nos va a mostrar algo, un producto muy importante que es para el ganado, ¿cierto? ¿Eso es para el ganado o para claro, ¿para qué? Pija, mire, le tengo este producto que se llama Celofos. ¿Cómo es que se lo celofos? Celofos, es para que esas vacas o esos toros que están así culateados, como usted que a rato lo miramos así como culateaditos, entonces es un muy buen tratamiento para mejorar la parte reproductiva, y se pone así como este par de marranitos. No, la Pija, hijo, ¿qué pasó? Este marranito tomó celofos, por eso se puso así, Don Pija. ¿Por eso se puso así? Sí, señor. Pero Pija, no toca que tome tanto usted, porque usted como que se la pasa tomando eso, ¿sí o no? Ah, toca, Don Pija, toca. Bueno, este es el programa de Sabaneando con Don Pija por aquí, hoy, aquí en la segunda feria agroindustrial en el municipio de Trinidad Casanare. Estamos por aquí dialogando con todos los
que vienen expositores que vienen aquí en el municipio de Trinidad mostrando todo lo que es el producto. Qué bueno, me alegra. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Pues un saludo muy especial a todos los televidentes de Surán, de verdad felicitarlos por la gran acogida que ha tenido pues el canal, no solo en la región de los Llanos Orientales, sino también al sur del país, al norte. Sabemos que los miran en todas partes. De verdad un saludo para todos los televidentes, invitados para que vengan a conocer el Llano, las personas que no conocen el Llano, los invitamos a conocer nuestra empresa. Estamos ubicados en Agua Azul, Casanare, allá con muchísimo gusto para servirles a todos los señores ganaderos que necesiten apoyo, que necesiten acompañamiento en cada uno de sus proyectos. Y Dios mediante, don Pija, por ahí nos vamos a ver más adelante en un comercial que ya estábamos planeando, ¿sí o no? Así es, familia, porque don Pija está viniendo con maletera al hombro por los Llanos Orientales aquí en el municipio de Trinidad, Casanare. Gracias. Bueno, familia, regresamos a nuestro programa de Saboneando con Don Pija. Hoy estoy muy contento aquí en el municipio de Trinidad, Casanare, aquí en la manga de coleo de Trinidad, donde se está llevando la segunda feria agroindustrial de aquí en el municipio. Oiga, qué bueno, porque eso hay muchísima gente, ahí viene gente de todas partes, de varios países, aquí a visitar el municipio de Trinidad, y también vienen empresarios, qué bueno. Hoy me encuentro aquí con un empresario, ¿no? Sí, señor. Un empresario muy importante, pues, que ha venido a visitar y a ver, a conocer del municipio de Trinidad, también a ver qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede vender, qué es lo que sí se puede. Entonces, familia, bienvenido al programa de Saboneando con Don Pija por su canal Surán. Muchas gracias, Don Pija. Mire, nosotros somos de Equipos y Transmisiones Bogotá. Nosotros tenemos una empresa donde vendemos repuestos para toda clase de maquinaria, sobre todo para los tractores Massey Ferguson, para los tractores John Deere, Valtra, para Kubota. Venimos al municipio de Trinidad a conocer este lindo, hermoso pueblo, donde tienen mucha maquinaria y nosotros podemos suplementar esos repuestos que son para ustedes, ¿sí? El próximo año vamos a estar aquí en la feria. Vinimos hoy a mirar cómo es una feria para venir a conocerla, pero el próximo año vamos a venir con todo acá en la feria para que la gente que tenga aquellos tractores, aquella maquinaria que necesiten saber de repuestos, nosotros estamos aquí disponibles para atenderlos a un buen precio y a una buena comodidad que nos necesitan, ¿sí? Bueno, familia, ¿cómo le ha parecido el ambiente aquí en el municipio de Trinidad, aquí en la segunda feria agroindustrial? Que eso está pero buenísimo, que se ve mujeres bonitas, se ve maquinarias, mejor dicho, productos agrícolas, eso está como bueno, ganado. La ganadería muy buena, ¿no? Muy excelente, ¿no? Ha sido una oportunidad que nos ha dado la empresa venir acá. Y la verdad, la gente es muy calidosa, muy chévere, como lo dicen acá, ¿no? Hemos estado preparados para toda esta parte. Y lo que nos más encanta aquí es el ambiente de la gente. Nos gusta cómo nos reciben, cómo nos tratan acá en este pueblo, ¿no? Ha sido muy bueno. Y pues esperamos que para ellos también nosotros tengamos esa capacidad de ofrecerles nuestros productos. En la próxima venta vamos a venir para acá, para esta parte, ¿no? Bueno, familia, cuéntenos un poco cómo lo contactan a ustedes, para que mucha gente quiera contactarse por medio de redes sociales, de YouTube, sobre la empresa. Mire, nosotros estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en la página de internet. Nosotros somos Equipos y Transmisiones Limitadas. Nos pueden contactar al teléfono 312-454-4117 o a un teléfono fijo en Bogotá, que es el 031-359-2129. Así es, familia. Muchas gracias por estar aquí en el programa de Saboneando con Don Pija. El saludo muy especial para todos ellos. Bueno, le doy un gran saludo a toda la audiencia que tiene este gran programa, que me han comentado que es lo mejor acá, y espero yo verlo de aquí en adelante. Les doy un buen saludo para todos. Muchas gracias por su atención. Así es, Saboneando con Don Pija por los Llanos Orientales. Muchas gracias. Regresamos a nuestro programa hoy aquí en el municipio de Trinidad, Casanare. Estoy muy contento porque estamos haciendo un recorrido por aquí por la segunda feria agroindustrial y ya estamos en otro sitio.
mire cómo está de bueno. Hay muchísimas, muchísimas máquinas también por acá. A ver si me vine en otro sitio, a ver si me prestan por acá no sé, necesito llevar esta maletera llena de plata, porque es que necesito plata para comprarme un carro. Bueno, bienvenida al programa de Sabiendo con Don Pija. ¿Cómo está, señorita Lady? Muchas gracias. Aquí haciendo presencia en la Expo Feria de Trinidad, la segunda feria que hacemos también presencia, promocionando el portafolio de productos que tiene el Banco Agrario en la oficina de Trinidad y pues dentro de las oficinas a nivel nacional. El Banco Agrario ahorita tiene, estamos promocionando una tasa especial que tenemos de maquinaria e infraestructura, que se llama Toda Máquina. Es una tasa de interés preferencial, es más o menos al 0.8, es decir, a 8 mil pesos por millón, que entra dentro de esta tasa especial. Todo lo que sea maquinaria, llámese tractores, combinadas, también equipos, llámese guadañas, picapastos, fumigadoras y también infraestructura pecuaria, cercas, corrales, cualquier de esos tipos de actividades que tenga pronosticado o quiera el cliente venir y tramitar para que se beneficie de esta tasa especial, estamos acá haciendo presencia en la feria y estamos invitándolos a que se acerquen. Bueno, yo tengo una pregunta, porque nosotros trabajamos en las fincas, tenemos nuestras fincas aquí en el Casanare. ¿Cómo es la facilidad de sacar un préstamo, un ejemplo, para uno sembrar plátano, para sembrar yuca, para comprar ganado, la facilidad de pago, de sacarse un préstamo, uno, bueno. Para que no le llegue tan caro uno el pago. Bueno, el Banco Agrario, ustedes saben que es la entidad financiera del Estado, pues afortunadamente tenemos tasas de interés muy económicas para que los pequeños y medianos productores se acerquen a tramitar el crédito con nosotros. No es difícil, realmente es únicamente pues que se acerquen con la copia de la cédula, su cédula original. Lo más importante es pues consultar en las centrales de riesgos, que el cliente no tenga ningún reporte negativo. De acuerdo a eso, pues empezamos ya el trámite. Si es para cualquier tipo de cultivo, para cualquier tipo de actividad agropecuaria, necesariamente necesitamos que el cliente pues tenga su finca, bien sea propia o en arriendo, por lo menos que ya tenga la experiencia en la actividad. El Banco Agrario tiene un portafolio extenso para todo lo que es la parte agropecuaria, cualquier tipo de cultivo. Los plazos van de acuerdo al cultivo o la inversión que se vaya a realizar, ¿sí? Si va para plátano, pues es diferente a un crédito para arroz, a un crédito para ganadería. Lo más importante es pues que se acerquen para hacer el estudio, ¿sí? ¿Dónde se pueden acercar? Aquí en el municipio de Trinidad, Pore, Yopal, en las diferentes... ¿qué ciudad de Casanare? Bueno, pues el Banco Agrario hace presencia en todos los municipios de Casanare a nivel nacional. La tasa preferencial está para todo el Banco Agrario a nivel nacional. Acá en la oficina de Trinidad, pues ahorita que estamos invitados acá en la feria, pero que en cualquier oficina del Banco Agrario que tiene presencia en la mayoría de los países, la mayoría de los municipios del país, se pueden acercar y tramitar sus líneas de crédito. Además, tenemos un portafolio amplio también en captaciones, cuentas de ahorro, CDTs. Entonces lo más importante es que cada uno se acerque al municipio donde vea su oficina del Banco Agrario. ¿De cuánto le pueden prestar a uno? ¿De 500 mil, de 1 millón de pesos, de 20, de 30, 40, 50? Desde 1 millón de pesos para adelante, ¿sí? De acuerdo a la capacidad de pago de cada cliente, ¿sí? Y de acuerdo a su inversión también. Bueno, estamos en el programa de Sabiendo con Don Pija, hoy aquí en la segunda feria agroindustrial. Bueno, envíale un saludo muy especial a todos los casanareños, también aquí al municipio de Pore, aquí en el municipio de Trinidad, Casanare, que mucha gente nos ve por el canal 25 de Tevellano. Bueno, muchísimas gracias. Pues enviamos un saludo a todas las personas de Casanare para que se acerquen a todas las oficinas del Banco Agrario, de su municipio. E invitamos también a las personas del municipio de Trinidad que se acerquen a la oficina. Estamos haciendo también presencia en las veredas y en las brigadas que hacemos a cargo del banco. Los invitamos a que se acerquen y por favor pregunten, asesórense, para que el Banco Agrario tiene muchas facilidades para que todos podamos hacernos clientes del banco. Muchísimas gracias a usted y esperamos volvernos a ver. Así es, Sabaneando con Don Pija por los Llanos Orientales, aquí en la segunda feria agroindustrial. La 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 la